Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hoy toca uno de vuestros vídeos. Antes que nada, deciros que os animamos a que sigáis enviándonos vídeos para compartirlo con todos vosotros, ¿no? Para seguir sacando ideas, aprendiendo un poquito más, viendo otras formas de hacer las cosas. Y a la vez os decimos que paciencia, que tenemos todos los vídeos guardados y que los vamos poniendo poquito a poco. Que no se nos ha olvidado poner ningún vídeo, que todos terminarán saliendo, pero que poquito a poco avanzando en el tiempo. Hoy vamos con un vídeo de un vecino de una localidad muy cercana a Marchena, de la Puebla de Cazalla, Andrés Moreno, al cual le mandamos un saludo y que ha colaborado ya con nosotros en más de una ocasión. Este hombre es un auténtico manita, da un acabado perfecto a las cosas que hace y en el día de hoy nos va a presentar su incubadora. Una incubadora ya de más capacidad, totalmente automática, con dos bandejas, tiene un ovoscopio incluido, en fin, una historia. Una incubadora muy bien acabada, como hace nuestro amigo Andrés. Y nada, espero que disfrutes del vídeo y sobre todo que estés atento al vídeo, porque de aquí, igual que de otros vídeos, siempre podemos sacar alguna novedad para nuestras incubadoras. Bueno, pues aquí tenemos ya la incubadora acabada. Que voy a explicar más o menos cómo va, ¿vale? Mira, este es el interruptor de encendido. Ya automáticamente el termostato empieza a trabajar. Tenemos aquí un timer que nos va a dar el volteo a las bandejas, un minuto cada 4 horas. Los tres niveles, porque se le puede meter tres bandejas a la incubadora para dar la alimentación. Ahora mismo no tiene alimentación porque el timer no está programado. Pero el momento que el timer cierra el circuito, se encienden los testigos y empiezan a mover las bandejas. El control de humedad tenemos ahora mismo un 85%, pero claro, es porque la incubadora no está andando todavía, no está en continuo. Cuando se pone en continuo trabaja un 60% llenando unas bandejitas de agua que tenemos abajo, que ahora voy a enseñar. Tiene un ovoscopio incorporado a la incubadora para ver los huevos, aquí está. Y también tenemos iluminación para ver la incubadora por dentro y poder ver los nacimientos bien y que no tengamos problemas. Vamos a apagar el termostato. Dando este botón 3 segundos, cortamos. La incubadora se la han hecho 4 taladros, 2 arriba y 2 abajo. Lleva doble cierre de seguridad y esta es la iluminación, que son tiras LED. Bueno, pues aquí tenemos la resistencia de silicona, doble ventilador, pues claro, tenemos que mover mucho volumen de aire, y la incubadora consta de dos bandejas porque la he montado para dos bandejas, pero se le puede meter tres bandejas. Lleva el primer nivel, el enchufe de la bandeja con la toma de corriente que está aquí en el armazón, en la estructura. Las bandejas son intercambiables, las puedes subir y bajar como quieras. La segunda bandeja con su toma, y esta es la canasta que usamos para los nacimientos, que también se puede mover arriba y abajo. La cual tiene aquí otra toma para la tercera bandeja si se llegara a montar. Y aquí abajo, en lo que es toda la incubadora, tenemos una bandeja para recoger lo que son las porquerías de los nacimientos. Y aquí en esta bandeja de agua llenamos dos y llegamos al 60% al 65% de agua. La cual, si lo incrementamos, subimos la humedad o bien tapamos los taladros de arriba. Esta es la incubadora. Lleva una puerta de inspección y completamente acabada para que no haya problemas. Vaya, ha quedado curiosa y los nacimientos han ido muy bien. He tenido problemas con unos huevos porque, claro,
tenía mucha consanguinidad y problemas de, también de pocos machos para las reproductoras. Venga, un saludo. Ahí estaba el vídeo de nuestro amigo y compañero Andrés, como digo, un auténtico manita, dando un acabado perfecto a lo que hace y, en fin, que también ha querido compartir su experiencia en esta incubadora con nosotros. Que si quieres compartir la tuya, puedes hacerlo de diferentes maneras, escribiéndonos, poniéndonos en contacto por Facebook, a través del Messenger, nuestro correo electrónico, como quieras. Tienes muchas maneras para hacerlo y si no, puedes dejar un comentario a pie de vídeo diciéndonos que a dónde lo puedes enviar y yo me pongo en contacto rápidamente con vosotros para deciros cómo. Ya hablamos y ya pues nos encargaremos de hacer llegar a todos los demás los vídeos que queráis compartir. En fin, esto es todo en el día de hoy, desde Marchena, Sevilla, Andalucía. Un saludo.